Los teatros son lugares de misterio, llenos de un sinfín de emociones, tristezas, llantos, sátiras, risas, dolor, sufrimiento. Pues no solo en sus obras albergan esas emociones y no solo son dirigidas para el deleite del ojo, sino también del espíritu, y transportan y transmiten esas emociones. De antaño, estos sitios eran exclusivos para los nobles, quienes podían y tenían las posibilidades de llegar a deleitarse con la cultura y con estas obras. Con el correr del tiempo se abrieron algunas ramificaciones que permitieron a personas de cualquier estrato poder también tener acceso a estas obras teatrales. Sin embargo, al correr del tiempo existen muchísimos lugares, teatros con mucha historia, como por ejemplo el Royal Drury Lane, el Palacio Garnier, el Teatro Lara, el Teatro Maipo, el Teatro Velasco, entre muchos otros teatros que han sido centro de muchísimos eventos y sucesos paranormales. ¿Será que allí no solamente acuden las personas a deleitarse de una buena obra, sino también todos aquellos espíritus que de antaño pudieron ser actores, directores, trabajadores o apasionados de la dramaturgia, que acuden allí esperando el gran momento en el que se levante el telón y poderse deleitar de un hermoso aplauso? Puede ser mitos, leyendas, creadas por mentes creativas o por sugestión de la gente. ¿O realmente estos espíritus están ansiosos de revivir toda la vida emocionante del teatro y están allí reviviéndola una y otra vez? En consecuencia, hemos decidido explorar el colectivo popular de todas esas narraciones que aquí en Colombia existen en los misteriosos teatros, como el Teatro Municipal Enrique Buenaventura en Cali, el Teatro Colón en Bogotá, el Teatro Heredia en Cartagena, el Teatro Santander en Bucaramanga, entre muchos otros teatros. Cabe resaltar que el Grupo Investigativo Urantia ha tenido la oportunidad de hacer investigación en dos grandes teatros, el Teatro Jorge Isaacs en Cali y el Teatro Roberto McDowall en Zipaquirá. En esta ocasión vamos a hacer una investigación en el famoso Teatro Ernesto Arona aquí en Bogotá. ¿Te atreves a acompañarnos para escudriñar todos los rincones y descubrir lo que encontramos aquí? Bienvenidos a esta investigación. Hola, ¿cómo están? Un saludo súper especial para todos los seguidores de este mundo de misterio y de lo paranormal. Hoy nos encontramos en un sitio muy icónico, un sitio lleno de misticismo, de esos sitios que todo el mundo habla y siempre dice, hay algo en todos los sitios que encierra lo paranormal. Estamos en un teatro, estamos con Ernesto. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido a Urantia. Muchas gracias. ¿Dónde nos encontramos, Ernesto? Cuéntanos. Nos encontramos en el teatro que lleva mi nombre, el Teatro Ernesto Arona, que ya cumple este año 60 años de haber sido creado como los pioneros de las marionetas italianas en Colombia. El teatro está ubicado en un sector bastante característico de la ciudad de Bogotá. El sector es demasiado antiguo, nada más por ser esa construcción antigua ya encierra cierto misterio, sí, ¿cierto? En Teusaquillo. En Teusaquillo, Bogotá. ¿Hace cuánto están en esta casa? Bueno, esta era mi casa donde vivía mi padre, mi hermana, mi madre y yo. Yo
Esta casa se compró en el año 90, ¿no? Como teatro ya se hizo una remodelación para que quedara el teatro y lleva 26 años funcionando como teatro. Como teatro. Como teatro aquí realizan todo tipo de funciones, todo tipo de... Dentro de esas está lo de tus marionetas. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué haces tú con esas? Bueno, con las marionetas, gracias a Dios, soy el príncipe de las marionetas de América. Con ellas he recorrido más o menos unos 20 países del mundo y me dieron el galardón de Príncipe de las Marionetas de América con 75 premios. Que ya wow. Tengo. Y con una tendinitis hasta en los codos también, severísima. mi padre funda el teatro el 24 de abril de 1960, como el Teatro de las Marionetas de Santa Fe. Aquí todos los domingos hay una programación con los cuentos clásicos como Blancanieves, Bello Durmiente y todo, representados en las marionetas italianas. Aparte de eso, también el teatro como tal de actores, mucha comedia, mucha, sobre todo el repertorio español, y también con mi fan, soy su fan número uno, el señor Federico García Lorca, con estos dramas y estas tragedias que él manejaba. Con las marionetas es más que todo el trabajo del hilo. Somos dos compañías nomás que manejan el hilo en este país. Mi padre, obviamente el pionero. Y bueno, ese es más que todo el trabajo aquí, sobre todo con niños. También en los montajes de óperas, zarzuelas, ballets, en marionetas. Con muñecos que yo he ido modificando, haciéndolos, tratándolo de hacer mucho más... a lo real, soy muy doctor Víctor Frankenstein, tratar de que el muñeco sea muy real sin que pierda la esencia del muñeco. Me encanta la lluvia de hilos y gracias a eso tengo 4 condecoraciones como con un muñeco que es bastante real. Ahora sí pasemos a lo otro chévere, a la parte paranormal. Ok. Bueno, Ernesto, ya tenemos nuestros equipos y la idea es que nos acompañes o nos guíes más bien a hacer el recorrido por el teatro y vamos a ir haciendo mediciones. Nos vas contando qué cosas has vivido en cada lugar para así tener los datos. Listo, gracias. Y estamos en el hall de recepción del teatro. Aquí sigues, vamos para el escenario. Es el paso, sí. Acá. Nos contabas, fuera de cámara, que desde el mismo momento que vinieron a esta casa empezaron a sentir cierto tipo de cosas paranormales. Bastantes. ¿Qué cositas sentían ustedes? Bueno, lo que pasa es que todo el mundo le echa la culpa a los muñecos, ¿no? Se paran de noche, no sé qué, no jodas, eso no es. Pero sí, cuando nos pasamos aquí a la casa, esto... Antes había sido habitada por una señora, después vino con un señor que tenía esto como bodega de estos aparatos odontológicos, de estas sillas, de toda esta cuestión, las paredes, vueltas, nada. Mi padre llega a la compra, pero nos encontramos en cada habitación velas, como los pedacitos de cinta que pones en la pared y toda la cuestión. Entre chiste y chance yo me puse a averiguar y resulta que hubo una señora antes de la persona que compró mi papá la casa. Tenía sus 3 hijos. Sus 3 hijos murieron. Preciso cuando se graduaban de la universidad. Coincidencial, casualmente, los 3 mueren en accidentes sumamente trágicos. Trágicos.
Y cuando llegamos a la casa, pues estas casas tan viejas, todo ese piso de madera y tapete encima y toda la cuestión, se veían las velas, parece que se manejaban altares. La señora, lo último que supe de la señora fue que pues terminó en una clínica psiquiátrica, porque sus tres hijos se graduaban, se morían, y fueron los tres seguidos. Dentro de lo que tú encontraste de los restos de vela, ¿lograste encontrar algún tipo de otra evidencia, gráfico, grafitis? Bueno, yo era muy niño, ¿no? Yo tendría por ahí unos 8 años más o menos. Después de eso, pasó una cosa simpaticísima, empezamos a remodelar el teatro, y en toda, ahora lo que es el proscenio del escenario, sí, me dio por hacer un foso para la acústica, y soy mago ilusionista también, entonces los escapismos y toda la cuestión. Uno de los maestros albañiles llega, don Ernesto, no sé qué, pum. No sé si los millennials se acuerdan de esto, yo sí, soy ochentero. Los frasquitos de Dolex, ¿me entiendes? De esa marca de jarabe, que eran negros. Sí, sí, sí. Bueno, nos encontramos un frasquito de esos. Yo le dije al hombre, no abra eso, eso debe tener su cosa fea. Lo abre, nos encontramos el goticas de mercurio con un trébol de plástico y alfileres cruzados. Yo le dije, deje así, no, ¿para qué abrió eso? No sé qué. Siguió cavando y encontramos otro frasco. En ese frasco había como los lomitos de atún, más o menos. Cuando uno abre la lata y ve como esos lomitos, y olía mucho a formol, demasiado a formol, con un algodón y unos alfileres cruzados. El hombre lo abre, yo llamé en ese entonces como a alguien que sabía más o menos de eso, y dijo, no lo vaya a coger, y yo dije, ya la embarré, ya la cogí, boté esa vaina donde corre el agua, alguna cosa así, me fui allí al San del Arzobispo, boté eso. Una persona coincidió en una cosa que me dijo, la persona que hizo eso va a aparecer en menos de nada. Y yo, pues, la verdad, un poco incrédulo. A los 8 días apareció una señora de bastante avanzada edad. Con otra señora, miren, nosotros vivimos aquí, están en la casa de Roberto Martínez. Y yo, no, esto, mi papá se la compró. No, pero estas casas guardan y no se han encontrado nada, porque si abrieron y no sé qué. Ahí fue cuando yo dije, ok, la señora que le pregunté sabe, o le coincidió muy tenaz. Y desde ese día los ruidos se alborotaron, la cuestión, la vaina, me dijeron eso es un amarre, una cosa así heavy. Y cuando estábamos remodelando el camerino, sacó el closet que había ahí estorbando para desbaratarlo y irse, y pues me encontré, dicho por mí en mi ignorancia ante este tema, las palabras mágicas en un papel del año 71, con fecha y todo, donde decía un poco de vainas super heavy, hasta lo que ellos estaban amarrando a un señor, porque decía el nombre, no me acuerdo. Bueno, un poco de cuestiones así como fuertes. De dominio. Sí, dominio, o sea, como solo me miras a mí, y por la ley de el señor ese innombrable, y los 7 rayos de la no sé qué, y bueno, un poco de vainas, más unas postales con alfileres y un poco de cosas. Estaban detrás de ese closet. Imagínate hace cuánto tiempo. ¿Qué hiciste con eso? Me dijeron que lo quemara. Entonces, tú lo quemaste. Yo lo quemé. Cogí, quemé esa vaina. Lo leí porque me llamó la atención. Como me gusta mucho la historia. Pero pues lo leí. Yo cuando ya leí le digo yo al señor ese de cuernos y todo el chanclas. Y yo como que, uy, no, dejé así. Y yo quemé esa vaina y chao. Eso ha sido más que todo como las cuestiones que han pasado en este tiempo. Te estoy hablando hace más o menos unos 6 años, 7 años ocurrió este encuentro de estas dos cosas, ¿no? Más un pedacito de hueso. Lo que te contaba de la brujería, de los plastitos, fue exactamente aquí. Abajo. Sí, aquí abajo. O sea, este escenario se construyó encima. O sea, cuando empezaron a cavar en esta misma trampa, me acuerdo, fue que se encontró más o menos a 1 metro el primero y 3 metros más abajo el segundo. Esto es un foso que tiene 2 metros 20 abajo, ¿no? Aquí es donde se encontró la cuestión. Bueno, después de todo eso, ¿tú hiciste algún tipo de proceso energético espiritual? ¿Tú, como personita, de limpiar esa energía? No, solamente cogiste, lanzaste eso al agua. La verdad, ya me fui para la iglesia, le dije al padre, padre, me encontré esto, no sé qué, me dio agua bendita, regué agua bendita por toda parte,
y hasta ahí llegué. ¿Funcionó? Si te refieres a los ruidos, no. Como te decía, que uno cree en todas estas pendejadas de tarot y estas bobadas. Vino una señora y puso algo ahí, como una rama, como, pues, como haz de cuenta, como la paja, como enrollada, como una vaina ahí. No, esto quita los ruidos, no sé qué. Dije, no sé si un nido de pájaro hace esa vaina, pero pues, bueno, ya está. Creo que sigue ahí. ¿Qué pasó? Murió una actriz. Acá. Elena funciona aquí en el escenario. ¿Hace cuánto fue eso? El 3 de mayo hace 2 años. El 3 de mayo de este 2020 hace 2 años. ¿Podemos hablar un poco, sí, sin claro, entrar en detalle, pues por respeto obviamente, lo que puedas tú contar del evento? No, pues tengo autorización de la hija de contarlo, ah, bueno, todo. Ya entonces, si nos puedes. El teatro, contar, pues que es, no sé cómo va a sonar, se me volvió más famoso el teatro después de la muerte de Lucía. no sé. Monté en la casa de Bernarda Alba y diste riego a mi carnaval. ¡De la puerta, tumbar la puerta! De Federico García Lorca, una de las obras más magistrales. Y la monté porque quise, porque dije, pues, el público no está muy acostumbrado a ver estos dramas, ni nada de esto, pero dije, la quiero hacer porque se me da la gana. Y la monté. Esta actriz era la esposa del famoso Pedro Montoya Bolívar, uh-huh, que lo tildaron de loco porque esto, él no estaba loco, era muy amigo. Y bueno, empezó la cuestión. Lucía, después de fallecida, me dicen, oiga, es que yo me acuerdo que usted le exigía mucho a Lucía, y Lucía estaba, porque soy actor, soy maestro de arte dramático de la RESAT de España, y tengo la disciplina flor de piel, ya que mi padre, un italiano, era rígido, sí, demasiado. Entonces yo le exigía, y dije, bueno, ya está en el punto, al menos, la actuación Lucía. Ella hacía la mamá de Bernarda, que los que conocen la obra o la han oído, está demente, está loca, uh-huh, y la encierran en, como en un calabozo de la casa con una oveja. Uh-huh. Esta cuestión pasa, estábamos en una función para colegio. Teníamos 2 funciones, una a las 8 de la mañana, la otra a las 10 y media. A las 8 la de Bernarda, a las 10 y media las marionetas mías. Todo estaba regio, todo estaba montado. Como bien se sabe, estas lidias entre actores, y más con 12 actrices en escena. No es que tengan nada en contra de las mujeres, pero pues... complicado. Es complicado. Empieza el día anterior el ensayo, ¿no? Habían ciertos roces, había como grupos, y ese día yo dije, no, pues voy a montar la casa de Bernarda Alba, la comedia, porque están todas regias, están, pero Lucía al lado mío, muy cariñosa, muy todo. Al otro día, 6 de la mañana, empiezan a llegar, Lucía llega, no saluda a nadie, cuestión de que nosotros éramos como, hey, ¿qué pasó? Lucía, esto yo me lo espero de fulana, pero Lucía, y me saluda solo a mí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Yo quiero, mi amor, bien, ¿o qué? Tin, tin, tin. Y todas me miraban como, ella, ¿qué pasó? Ese día la empleada del servicio de aquí de la casa me dice, niño Ernesto, porque yo me quedé el niño bello, ¿quién está tosiendo así? Yo le dije, no sé. Me dice, pilas, porque esa es la tos de la muerte. Y yo, la tos de la muerte. Me dice, sí, pues usted sabe que nosotros somos del campo y todo. Y eso. Entonces yo quedé como loco. Cuando volteé a mirar, era Lucía. Uh-huh. Una tos rarísima. Yo le grito, hola, deje de fumar, no joda. Entonces, la famosa tos de la muerte, y yo como que no, ahí no le paré bolas a eso. O sea, ¿qué va? Ernesto, ya entró el público, pelados de 10.º-11, ¿no? Venían a ver la obra, la cuestión. Ese día le digo yo a Lucía, pegué los 2 primeros gritos, ya vengo y la maquillo. Yo tengo un perro, que ve en audio. Y ella siempre venía, y ese perro era la adoración de Lucía. Y el perro siempre venía, hasta me la saludaba primero a ella que a mí. Es el que empezó a ladrar ahorita. Correcto. Cuando empezaste precisamente a hablar el tema de Correcto. Ella. Este perrito
pues vino a nuestras vidas a cambiárnosla, ¿no? Sí. Que, o sea, bueno, eso es otro caso, que un maltrato animal tenaz este chico. Resulta que ese día, él se llama Toby, ese día este perro se metió abajo de una de las camas de escenografía y no hubo poder humano que lo sacara de ahí. Yo no le paré bolas, yo estaba tan embolatado y dije, Luchi, ya vengo y te maquillo fresca. No, pero maquíllame, maquíllame, ya vengo y te maquillo, porque ella tiene todo el maquillaje corrido, ella está vestida de novia, ¿no? El personaje. Cuando pegó los dos primeros gritos, yo le dije, ole, deja de fumar, ¿cómo va a fumar antes de función? Y dice, no, es que, todo normal. Empieza el primer acto. Muy como muy chévere, muy fluido. Estas mujeres estaban, mejor dicho, dándola toda, última función y preciso para colegio. Ana Soler, actriz muy conocida, gran amiga mía, me dice, Ernesto, el ambiente está como pesado, ¿no? Y yo, sí, ustedes están lentas como de puta, pues, qué pereza, ¡no! Métanle julepe porque todas están quedadas, no hay ritmo en la obra. Último acto, tiene que salir Lucía porque se escapa de la prisión que la tiene en el personaje y sale. Y esta mujer sale, como diciéndole a todas, aprendan a actuar, que esto es lo que quieran, el ritmo. Y una parte, yo siempre estoy así, sobre un poste que hay, mirando a las actrices acá, por cualquier movimiento ellas me ven, y yo aquí tengo al técnico de luces. Hay una parte en que ella coge un bastón de Bernarda. Entonces ella coge el bastón aquí, yo estoy allá, y ella me hace esto. Se ríe. Y yo, esta hueva que le dio, ¿está loca? Le dije, ¿usted está loca o qué? Volteó a mirar, tin, 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 tin. Yo decía, espere y verá que salga. Y le meto un beso. ¡Qué, por Dios! Actuación. ¡Qué actuación, por fin! Yo estaba aquí había un marco de la escenografía, un arco, y aquí precisamente fue que ya fue el último, el adiós, pues, de ella en ese momento. Los pasos, Luchi salía de acá y era como, Bernarda, déjame salir, no sé qué, toda la vaina. Y los pasos que tengo más claros son los del tercer acto, cuando ella se escapaba otra vez. Y era como esto. Es como tran, 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 tran. Eran los primeros pasos. Y esos son los que tú escuchas. Esos son los que yo escucho. Últimamente se han calmado. Antes, recién fallecida Luchi, eran súper seguidos. Por fin fue que la que hace de la criada la tiene que arrastrar y todas estas viejas, ¡tran! Pa'l piso, se cayeron. Que genial, se enredaron un tacón, la falda, el vestuario, qué sé yo. Cuando sale Ana Soler y me dice, Ernesto, telón, telón. Yo le digo al técnico, telón, cierran el telón. Y empieza Paola Montoya, su hija, que actuaba con ella. ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! Yo dije, ¿esto qué pasó? Rincón a gritar, porque yo sabía que mi mamá jamás se desmayaba, era la persona más sana del mundo. Los médicos preguntaban, no tuvo dolor de cabeza, ya no se sintió mal, jamás. No tuvo el mareo, no salió al espectáculo como que yo la viera. Yo la conozco más que nada en este mundo. Ella no salió así o malo, ¿no? O sea, al contrario, con demasiada fuerza ese día. Cuando yo salgo, no puedo atravesar porque todas ellas están aquí. Llego, que Lucía se desmayó, salgo yo, cojo el botiquín. Miro a ver qué puedo hacer, saco hasta la bala de oxígeno que hay que, por ley hay que tener y toda la cuestión. Pero cuando yo la vi, ella se orinó. Y yo dije, mierda, un derrame, porque mi papá también murió de un derrame. Y pasó la misma cuestión. Me salgo yo, le digo al público, un momento, tenemos un buen inconveniente técnico, por favor. Cuando
oigo a Paola en un grito: Dios mío, no me hagas esto, ya me quitaste a mi papá, a mi hermano, por favor, no, 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 mamá, mamá. Pero en unos gritos, ay, qué impresionante. Yo salgo, llamé una ambulancia, me voy, ¿no? Al escenario, cuando llega Ana Soler y me coge así y me dice: Ernesto, Lucía se murió. Movimos un momentito como hacia adelante para que tuviera más aire, pero pues no hubo ninguna respuesta. De momento ella hizo como que tomó como un último aliento, abrió sus ojos muy grandes así, abrió la boca y como que cayó en nuestros brazos. ¿Yo qué? Y la cojo yo y ya estaban dándole respiración y yo gritando: una ambulancia, una ambulancia, una ambulancia. Cuando yo la trato de alzar, dije: no más, no más, me voy con ella, no llego a la ambulancia, me voy. Y la cojo y hace exactamente esto: me mira para arriba y hace. Y se desgonzó. Que se murió. No me preguntes de dónde saqué fuerza. La cojo yo, la llevo al carro, ¿no? Paso por encima de ella, Paola gritando y gritando y gritando y gritando. La meto al carro, ¿no? Del teatro, es una van, es una camioneta. Paola se sube, su hija, la coge de las manos y me coge a mí aquí. Y yo cojo ese carro, lo que me dio. Me dice: no me la vas a dejar morir, Ernesto, por favor, no, no, mi mamá, mi mamá. Llego a la clínica Palermo. Ahí viene la historia que yo no sé qué pasó ese día. Llego, el celador me abre: a la orden. Y yo: a la orden. Me fui entrando, saco a Lucía, no había nada más, lo que me encuentro es una silla de ruedas, meto a Lucía en las silla de ruedas y me entro. Obviamente esta mujer, ¿cómo estaba? Con el maquillaje corrido, la peluca blanca, vestida de novia, con los pechos afuera, porque el vestuario, para más piedra ese día, ella coge y se pone corsé. Entonces está con el corsé, ¿me entiendes? Orinada, bueno, toda esta cuestión, la entro de urgencias, la meten en una camilla y empiezan a revivir, la sacan y toda la vaina. Y resulta que saliendo me encuentro un policía apuntándome y todo el mundo se abre ahí de urgencias y yo: ¿qué? Yo: no, quieto, quieto, quieto. Yo: ¿cuál quieto, quieto? Ni estás, no, tal. Resulta que Bernardi, tres tiros al final. Y yo tenía... En la obra. En la obra, en la casa de Narva, hay tres tiros que suenan al final, sí. Y no me gusta con grabación. Pues resulta que yo tengo una pistola de balas de salva y la pistola la tenía aquí atrás, ¿no? Sí. Pues se veía el mango de una 9 milímetros. Imaginaron que tú... Entonces dijeron: este man bien armado, obviamente yo no era de ni nada, bien armado, el celador informa toda la cuestión. Y yo: mire, señor, es una pistola de balas de salva. Sí. Eso no tiene nada que ver. Cuando sale el médico y dice: no, él es Ernesto Arona, el del teatro. Yo: mire, revise el arma. Pero usted, ¿qué pasó con esa señora? Y yo: señor, ella es actriz. No sé qué le dio. Pues, macho, o sea, vengo a traerla nomás. Entonces, Paola no aparece por ningún lado, su hija. Cuando me asomo a la camioneta, entra en un shock nervioso. Para más piedra, la bajo, la logran estabilizar y toda la cuestión. Lucía entra a urgencias, toda la cuestión, la reviven, no sé qué, y empieza la preguntadera estúpida: ¿por qué tiene peluca? ¿Por qué está vestida de novia? ¿Y por qué tiene sangre? Y yo: ¿sangre? ¿Dónde tiene sangre? No entiendo. Pues es el maquillaje normal, ¿no? Entonces creo que la sangre, mejor dicho, me dijeron a mí: usted la mató, quién sabe qué coño pasó. Vengo acá, todas las actrices: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo: no sé. ¿Pero tú ya sabías que había fallecido o no? No, la alcanzaron a revivir, me dijeron: está en cuidados intensivos, está en reanimación. Reanimación. Entonces llego, Paola quedó allá, niñas, vayan para allá, yo tengo que cumplir aquí con función. No me preguntes qué hice después con las marionetas, porque está completamente, como dicen por ahí, borrado el cassette. Claro. Llego yo a la clínica tipo 2 de la tarde, a Paola no le dicen nada, porque puede entrar en otro shock nervioso, y me dicen: mire, es, haga cuenta, una manzana, el cerebro, y usted la hunde en el caramelo. Eso pasó con Lucía. Y yo: ok, ¿y eso se llama? Eso se llama, no un derrame cerebral, sino una aneurisma cerebral. Uh-huh. No hay nada que hacer.
Entonces pasa todo ese día fue un complique, todo el mundo me llamaba, todo el mundo a la cuestión, no sé qué. Cuando al otro día le dicen a Paola, bueno, me dicen a mí porque a Paola no son capaces de decirle, hay que desconectarla, no hay nada más que hacer. Entonces ese chicharrón me tocó a mí, porque yo quedé como responsable porque yo la hice firmar, ¿no? Yo soy el responsable, la que traje aquí. La desconectan a las 7 de la noche del domingo. El doctor me dijo, ella murió allá, porque cuando usted el escenario trajo, cuando usted la trajo, más o menos que por el calor del cuerpo, por la no sé qué, sí, ella ya llevaba 10 minutos muerta. Ella se murió en los brazos míos y yo la llevaba ya muerta. Entonces eso fue tenaz, eso fue muy heavy. Yo tener que hacer después función de las marionetas, claro, todos estos chinos traumatizados, uno como que no hubo función. Ella y yo tenemos una confianza de tratarnos vulgar, bruscamente. Ese cariño que había. Y en el cofre ya, pues, en el ataúd, pues, con la misma ropa que venía a función. Después cogí el vestido, la peluca, la oveja, el velo, toda la cuestión. Y así en el cofre, yo no había llorado para nada. Y yo que lloro de ver un perro orinar. Yo lloro por todo. Ese día no me salía ni una lágrima. Estaba en shock. Estaba completo shock. Yo decía, pero... Entonces llegué, le hice hacia el cofre. Paola llega, me abraza. Amor, gracias. Tú, mejor dicho, mi ángel, no sé qué. Es lo humanamente posible. Y le dije, tú... Perdón la palabra, pero yo le dije así. Tú eres una completa hija. Te moriste en mi escenario. Pero es que, ¿sabes qué es lo que más me trama? Que dejaste mamando a 110 chinos sabiendo qué pasaba con la casa de Bernardo Alba, porque fue el primer acto de tres y en el primero murió y me toqué de la risa, y cuando me toqué de la risa, ¡pum!, no pude más a llorar, me ataqué a llorar. Resulta que después de eso yo cojo todo el vestuario, siempre se lava, siempre soy muy disciplinado en eso y todo. Paola llega, me trae el vestido, el vestuario de Lucía y toda la vaina, y yo lo guardo en la bodega. No me preguntes dónde está el vestuario, ni la peluca, desaparece, ni el vestido, aparecen por ningún lado. Y he revolcado la casa de pe a pa, y no aparece el vestido ni la peluca. Después de eso, ¿la has sentido? Sí. ¿La has escuchado? Escuchado no, he sentido los pasos. Y bueno, los pasos en el escenario, mira cómo suena. Suena bastante. Pero la mayoría de la cuestión así, es ahí. En el escenario suena mucho. ¿Cómo puedes pensar que sea ella? ¿Hay algo especial, puntual, que tú digas, ella caminaba así, o se le escuchaba así, o pude sentir, o puedo leer su...? Yo lo asimilo, es al movimiento actoral que yo le marqué. Haz de cuenta que si el ritmo va... pam, 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 pam. El ruido se escucha. Pam, tal pam, cual. Pam, 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 pam. Termina en pam, pam, pam. Entonces yo me pongo a ver el video donde ella dice, yo, ¿cuál es ese movimiento? ¿Cuál es ese movimiento? ¿Cuál es? Y no. O sea, como que a la melodía le faltan tres pasos, pero son los mismos pasos y el paso del pie descalzo. Te quiero hacer otra pregunta. Ahora, precisamente cuando estábamos empezando a hablar, que tú empezaste a hablar del tema, tu mascotica, Tommy, empezó a ladrar, pero se puso así, o fue lo que tuvimos que parar un poco la grabación para calmarlo y para que estuviera un poquito, para continuar. ¿Ese comportamiento de él es normal cuando tú empiezas a hablar de Lucía? De Lucía y de todas las cosas que pasan aquí. O sea, él tiene la percepción y cuando siente empieza a... Mira, hay una sala ballet en el segundo piso, que es sala ballet, es bodega, es de todo, es multiuso. Y un día, de las cuestiones que yo estaba como en mi lectura, en mi meditación, y oíamos un ping-pong. Y el perro jugando, ¿entiendes? Y le tiraban el ping-pong. Y le tiraron el ping-pong. Cuando yo me asomé, no había nadie. Y el perro feliz jugando con el ping-pong. Y se lo tiraban. Va por él. Y el perro iba y venía. Y va por él. Y yo, miércoles. Esta vaina que fue. Y él, como a las 10 de la noche, le da la locura. Empieza. A las 10 de la noche, en punto,
Cuando yo empiezo a hablar de lo que me ha pasado en cuestiones paranormales aquí en el teatro, que si te das cuenta, ninguna ha sido con los muñecos, te lo puedo firmar con sangre, uh-huh. que ninguna ha sido con los muñecos, él tiene ese comportamiento. Y él empieza como nervioso, como alterarse, como que como fue, hay veces queda mirando así para el vacío, y eso sí con todos los perros, porque en esa casa siempre había perros, y se quedan así mirando al vacío, no sé, pero él en especial, como es el nené de la casa, es una gota de perro así chiquito, todo el mundo, ¡ay, ay, ay! Lucía tenía esa conexión con él. Con él. Porque, no sé, aparte de cosas personales, fueron muchas cosas las que yo compartí con ella y con su hija. Pero eso sí fue, yo creo que ha sido lo más heavy, tras la muerte de mi papá, que también falleció en esta casa. ¿Hace cuánto falleció tu papá? Mi papá falleció el 29 de agosto del 2003. Por un derrame cerebral, pero él sí venía. En eso, ¿no se te ha ocurrido de pronto la idea de poner cámaras de punto fijo o cámaras que estén grabando todo el tiempo a ver si logras captar alguno de estos fenómenos? Yo soy dulcecito, pero soy miel de abejas para encontrarme con todo respeto, fantasmas, energías, lo que quieras. No sé, tengo como esa vaina que me dicen como, oiga, no sé, como que me quieren decir algo, pero yo, la verdad, me he cerrado a no recibir esas señales. Yo me he encontrado a mi papá más de una vez. ¿Cómo? Sí. ¿Lo has visto? Como aquí estoy hablando contigo. ¿Aquí? En el teatro, en otros teatros, digamos en el Jorge Isaacs de Cali. Estaba yo en plena función, estaba en una discusión con mi novia, tenaz, estaba en una depresión de esas, que dije, ay no, yo no sé cómo vas a salir para escena, y se me apareció así por el espejo, y eso fue como lo que me, como que le cuento yo, no, pero un momentico, lo personal allá, lo profesional aquí, camine pues, y fue una de las mejores funciones que he hecho. Lo he visto, tardan en darme las señales, hay veces, todo eso, pero las cámaras, yo me muero de susto, Ana. Porque es que en un teatro, sí, claro, X, donde yo actuaba y toda la vaina, yo estaba con las cámaras, ese día yo no me acuerdo qué estaba haciendo, yo estaba así y me puse a ver las cámaras, así, cuando de pronto, mira, no te miento, vi una crayola, así, como picada, como si la hubieras partido, en las paredes haciendo esto. Ya te digo, soy mago, sé cómo muchos trucos se hacen, algunas vainas. ¿Y esto qué fue? ¿Zapaticas para qué se hicieron? Después vimos el video. Oye, ¿y se ve la niña? ¿Una niña? Así es. Yo en ese momento no la vi. Ya, tal vez mi punto fijo estaba en la crayola y no en la mano. ¿Qué teatro fue ese? Eso fue cuando el teatro La Baranda se pasó para el centro. Y en el teatro La Baranda también viví muchas experiencias. Claro, muchas cosas. Me sumían las luces. Todo. Dicen que todo teatro que se respete tiene fantasma. Sí, por eso habla de que estamos en un sitio súper especial. Pero es que, por ejemplo, aquí, en tu casa, en tu teatro, adicionalmente a todo lo que se mueve en un teatro normal, y por el mismo sitio, por el mismo sector en el que se encuentra, pues mira todos los fenómenos de los que hablamos. Bueno, Ernesto, esta noche el grupo investigativo Urantia está en tu teatro y vamos a realizar una investigación. Super. ¿Qué expectativas tienes tú de esa investigación? Wow. Yo creo que aquí hay, bueno, dicen que en el teatro comenta tanta gente, y yo como también he confiado en personas que llegan y yo te hago la limpieza, no sé qué, y eso sacan el tarot y la vaina, yo que no creía en esa vaina, creo que sí, te lo digo frescamente, han venido a joderme, ¿me entiendes? Estas personas que creen saberlo pero no, entonces yo digo como que bueno, porque en la inocencia de uno. No, yo no te digo mentiras. Ustedes aparecieron en televisión y yo digo, hola, regio, un día estos, porque siento uno, estos manes saben cómo es la vaina, ¿no? Pero ha venido tanta gente, eche la hierba de no sé qué, rocéla no sé qué. Y yo creo, a mi nivel ya de, como siendo más consciente, yo creo que eso es ha jodido la energía y se han alterado las cosas. No te voy a decir mentiras, sí se sienten cosas y veces feas. Como hay veces tú sientes como cosas chéveres. Por ejemplo, hay veces empiezas a oler alcohol. Vea pues, hay veces empiezas a oler, no sé, como a, ¿cómo se llama esto? A lavanda. Como hay veces huele a fósforo.
Uh-huh. Hay energías de todo. Son cosas así, más o menos. Pero la expectativa, pues, chévere saber qué está pasando por acá y saber que no son mis muñecos. Bueno, pues vamos a intentar y vamos a tratar por todos los medios, con todo lo que hacemos y trabajamos, de mirar hasta donde nos permita la misma energía, porque tú sabes que ellos también o permiten o rechazan manifestarse. Esperemos que esta noche logremos esas manifestaciones y logremos desentrañar qué ocurre en el teatro. Bueno. Muchísimas gracias por tu testimonio, por tu entrevista, y vamos a ver qué nos depara esta noche. Con toda. Gracias, Ernesto. Bueno, Ernesto, ahora sí me gustaría mucho que nos acompañes y nos muestres tu casa, que es tu teatro, y nos digas puntualmente dónde has sentido, qué has sentido, para lograr mirar puntos calientes de donde vamos a investigar. ¿Te parece? Bueno, me parece. Vamos a un recorrido. Vamos. Y en esas dos esquinas del teatro, sobre todo en esa de allá, es como y allá que siempre en esa esquina se siente como que te digo yo, como que si alguien está detrás tuyo, como esa vaina. Y yo no sé por qué nunca no me gusta sentarme en esa silla. ¿Y alguien más teatro ha dicho que al sentarse ahí lo siente? Sí, bastante una persona que amiga medium, ¿no? Que hizo, y funa, ya fue como la cuestión. Y cuando yo regué el agua bendita en esa ocasión, allá como que me frenaban la mano. Esas cuestiones de los frasquitos que te comentaba ahorita y todo, fue ahí, en esta mitad de la trampa aquí. Todo esto era cemento, ¿no? Ahorita mientras hablabas tuvimos un contacto, no quise interrumpir. Ok. Pero mientras hablabas, digamos que asentía, ¿verdad? Decía algunas cosas sí, algunas cosas no. Cuando hablaste de la persona que puso las cosas ahí, decía que sí. Uh-huh. Ya tuvimos un primer contacto, pero no quise interrumpir por lo que estabas contando. Ok. bueno, yo no sé esa vaina ahí que son como pendejadas. Aquí, esto era todo cemento, ¿no? Todavía sigue parte del cemento abajo, pero claro, como cavaron y esto salió tierra y hasta greda, pues estas casas están viejas acá. Según los planos que yo, esto eran tres casas, por eso hay dos puertas. Y de aquí para allá era el jardín, pero hace 70 años, de la casa de allá. Entonces, ahí hasta me encontraron una matera, y en la matera estaba un pedacito de hueso. No sé si de pollo, de qué sé yo, pero no creo que alguien coma el pollo, le entre una materia, ya va. Y los dos fraxitos sí estaban aquí. Cuando era cemento, los manes empiezan a cavar, nos encontramos el primer frasquito y el segundo estaba mucho más adentro, mucho más profundo. Ya te digo, aquí hay un foso de 2.20 metros abajo. Aquí se queda. Obviamente está lleno de escenografía y de cosas. Espera. Medio alumbró. Está como con las palometas de las... ¿Cómo hace para acceder ahí? Por acá. Porque este sótano tiene mucha humedad, ¿no? Entonces, este acceso es por acá. Aquí hay unas escaleras. Lo que pasa es que ahorita el sótano está inundado. Está inundado, sí. Okay. Mira. Mira. Claro. Ayuda mucho para la acústica, ¿no? La acústica, y también poder con las marionetas, las trampas, para que simule que el muñeco baja. En los escapismos que uno hace de magia, pues también por ahí. Bueno, varias cosas. Y es en el sitio hasta acá. Que más cosas hay y mentiras. No. No. La doble esa humedad. ¿Por ahí eso se filtra? ¿Por ese pozo? Sí. Ahí se filtra el agua. Es agua que sale de la nada. Cuando llueve, sobre todo, se filtra el agua ahí. Como esto, anoche llovió aquí al 100. Sí.
fue. Sí. Así fue. Se acercó y se fue. Explícanos. Bueno, lo que acabas de ver, okay, estos equipos miden la energía electromagnética en miligauss. Uh-huh. ¿Sí? La diferencia de pronto de cuando hay una medición por una caja eléctrica, por un equipo electrónico, es que la medición es permanente, porque obviamente la fuente de esa energía está ahí, como ahí, mira, ahí permanente, quieta. ¿Sí? ¿Qué nos dice que es una energía paranormal o una energía inteligente o una energía en movimiento? Que sube, como ahorita, ¿sí ves? Ok, volvió. Sí, es una energía paranormal o un espíritu inteligente. Uh-huh. Es porque sube, fluctúa, va y sube, porque la energía de ellos no es todo el tiempo permanente. Entonces, ¿qué pasó cuando yo entré y salí? Es como si hubiera salido conmigo. Entonces se vino, estuvo acá y pasó. Uh-huh. Entonces, lo que está tratando de hacer es nuevamente como acercarse a los equipos y otra vez trata de tomar la energía para poderse comunicar. Okay. Me está contestando que sí. Entonces ya tenemos una energía inteligente, o sea, un espíritu que sí se encuentra acá. Okay. Y muy seguramente va a hacer contacto más tarde con nosotros. Okay. Eso es lo que nos mide. No, no subimos. ¿No quieres que subamos? ¿Que si subamos? Sí. Entonces vamos para camerino y el salón ballet, que es lo del ping pong que te contaba. Perfecto. Cuando suena así es por... No, está buscando energía. Ah, okay. Está haciendo un barrido. Me contaba ya ellos que la vez que todo el mundo jugando con el ping-pong. ¿Y antes sí? Mi mamá, vestuarista de teatro y pues administradora aquí del teatro, que también ha historia, ¿cierto? Sí, bastante. ¿En este sitio has sentido algo? ¿Te ha pasado algo? Sí, me hace... Pues me han pasado, varias cosas me han pasado, pero después de la muerte de mi esposo, con él, pues él, nosotros sentimos que él está aquí, él no se ha ido de acá al teatro, porque él amaba el teatro y él no se ha ido de acá. Tiene su apego todavía emocional. Un día sentí, yo tenía un vestido aquí colgado con unas mangas anchas, entonces yo lo tenía aquí colgado y acá no entra viento por ninguna parte, entonces yo estaba ahí, yo iba a entrar de día aquí un cuarto y el perrito estaba aquí ladre al vestido, que siempre tan raro, y cuando yo veía que el vestido hacía así, o sea, la manga se movía y yo me quedé mirando y la manga seguía movía, el perrito no paraba de latir. Y dije, bueno, está raro. Pero pues yo dije, bueno, pues si está ahí, está el espíritu, está ahí, pero pues yo no le ponía muchas bolas a eso. ¿No le da miedo? No, a mí no me da miedo. Mi hija también ha sentido cosas, por ejemplo, ella me dice que sintió que una persona se sentó en la cama de ella. Ella sintió que el colchón se hundió un poquito. Uh-huh. Entonces ella le dijo, papá, si eres tú, no me vas a asustar, quédate ahí, pero no me vas a asustar. Y él se quedó ahí un rato y después se fue.
pero estuvo ahí con ella, o sea, ella sintió que era él y que no, en realidad no la estaba asustando. Mm. Pero nosotros sentimos aquí que él sube y baja escaleras todo el tiempo, se oyen ruidos, pero sabemos siempre que es él. Él está ahí con nosotros. Ustedes lo sienten permanentemente. Sí, lo siento. Y yo hablo con él también. Ah, sí, se habla con yo él. Le hablo, le digo que necesita, que... pero no, él es muy tranquilo, porque a mí a veces, a nosotros, nos, yo soy apóstol de la Virgen, uh-huh. y a nosotros nos enseña que cuando hay una persona o una energía de esas, uno debemos preguntarle qué pasa, porque hemos sacado almas del purgatorio, porque nos han dicho. Reza, necesito misa, necesito que me ayudes a salir. Y cuando ya las hemos sacado, que hemos rezado y hemos mandado a celebrar la misa, uh-huh. Nos pasa que ya dice, ya salí, nos dicen las almas. ¿Ah, sí? ¿Por sí. algunas señales, dicen? Sí. Este es el ballet donde te contaba abajo que el perrito... le jugaban con un ping-pong. Entonces, acá era donde se sentía. El ping-pong sale de acá, como uh-huh. si yo lo lanzara. Y el hombre va para allá y se devuelve. Y otra vez se lo lanza. Y otra vez. Eso fue re heavy. Pero el ping-pong, ¿era físico o solamente se escuchaba el ruido? No, era físico. Ping-pong. Y él estaba con el ping-pong. Veía el ping-pong, ¿sabes? Correcto. Y él iba, lo recogía y lo traía. Y otra vez se lo lanzaban. Esta noche con nosotros. ¿Cómo se llama tu papá? Ernesto Arona. Hola. Tú eres Ernesto, el papá. Ernesto Arona. ¿Estás acompañando aquí a la familia? ¿Te gusta estar aquí? ¿Nos vas a acompañar esta noche? Sí. Igual ustedes como le hablan y están sí. en constante comunicación, lógicamente su presencia está aquí. Mira, una vez estábamos, yo estaba arreglando el teatro abajo y entonces estos dos niños estaban, teníamos función y ellos no se querían levantar rápido. Entonces yo bajé a arreglar y entonces yo tenía la aspiradora prendida para el tapete, entonces se me apagaba la aspiradora. Entonces yo le dije, mira Ernesto, no molestes más, vete más bien y baja a esos muchachos porque ya va a hacer función y en cambio están molestándome a mí, bájelos. A los 10 minutos bajaron ellos, no sé cómo hizo, pero bajaron ellos a los 10 minutos a la función, porque son necios para levantarse, y había función. Eso fue hace rato. Sí, yo le dije, no vaya. Sí, claro, yo le dije, vaya, sáquelos y no me molestes a mí porque yo estoy con ella la noche. Pero nosotros no nos da temor, a mi hija tampoco, ella ya se le manifestó también, y ella no le da, no nos da susto porque sabemos que es él. Sí. Además que a los muertos no hay que tener el miedo, o sea, los vivos. Sí. Ernesto, dentro de lo que tú has sentido, ¿en algún momento no has sentido que te hacen esto? Sí, muchas veces, no muy seguidas, pero hay veces sí, y sobre todo la espalda. No como que, ¿qué pasó? Sobre todo me cogen así, este hombro. Uh-huh, sí, este lado. El derecho. Ok. Cuando sucedió lo del vestido, ¿de pronto lograste grabar algo o...? Sí, yo lo grabé. Yo inmediatamente tenía el celular en la mano y lo alcancé a grabar. ¿Tienes esa grabación? Creo es que mi secretaria me pasa todo cuando está muy lleno. Sí. Me pasa todo al computador. Yo creo que lo tengo. Sería muy bueno si de pronto no lo hiciera llegar para ver esa evidencia. Sí, y además de lo que ha pasado acá en esta parte de la casa, ¿hay algún otro sitio donde hayas tenido alguna vivencia paranormal o que te haya sucedido algo? No, pues casi todo ha sucedido ahí abajo en el teatro, porque como él amaba tanto el teatro,
Entonces, el abajo es donde ha sucedido malas cosas. Que se haya sentido, que se haya escuchado. Sí, se escucha mucho abajo, en el teatro. ¿En la parte del escenario o en la parte de la silletería? Él mantiene, o sea, nosotros a veces lo hemos visto sentado ahí en la primera fila. Él se sentaba mucho ahí en la primera fila, como él dirigía teatro. Y él muchas veces lo hemos visto. Y hemos visto las sombras. Y nosotros lo vemos casi que al sentirlo lo vemos. Claro. Que baja y sube sí. las escaleras, que nos llama. Muchas veces sentimos que nos llama y otro, pero que ¿quién es? Ay, pues es tu papá, no te preocupes. Le digo a los muchachos, tú preocupes que tu papá está ahí. Y personas que han venido acá y que lo conocieron a él, dicen, él está aquí. Y la gente, lo que viene, no, ellos no les da susto. Porque ya lo conocían y él no... No, no, y que está, digamos que está más por un apego emocional que por algo. Viendo acá una entidad, una energía que posiblemente es Ernesto y que asiente a lo que usted nos está contando sobre su casa. Hasta donde llega, ha llegado varias veces hacia el rojo. Seguimos acá. La oficina de mi madre. Sí. Una foto súper antigua. Ahí está. Esta es la escalera que más sentimos, que él baja y sube escaleras. Esta la baja. Escuchan que sube y baja. Él sube y baja escaleras. Él la sube. Entonces. Aquí se baja de nuevo al hall del teatro, ¿no? Pero esta es la que más se siente, ¿no? Todos estos son... Y esta es la cuba de la niña que es... Estos son, gracias a Dios, mayoría de los reconocimientos que he tenido son más, gracias a Dios. Está el premio Cuba, las menciones de honores, el reconocimiento de la Fraternidad Colombiana de Magos de Colombia. Fui DJ también. Ahí está, y mayoría de los premios, los otros son casi estatuillas, por eso no están. Y pero esta sí es la escalera que más siente el movimiento. Ernesto, ¿este sitio qué es? Este es parte de la oficina. Aquí es como comunicación y allá es tu archivo y toda esta cuestión. Aquí está mi padre. Esa foto que vemos, ¿él es tu papá? Sí, él es mi padre. Esa foto es más o menos de los comienzos, del 60. El muñeco que está al lado es una... Mi padre era italiano. Ese muñeco es de unos titiriteros muy famosos que son los Piccoli de Podreca. Es el único muñeco que hay de esa colección de Italia. Lo tiene mi padre al lado y está aquí, obviamente. Guarda. ¿Todavía existe? Todavía existe. Es que la colección son más de 3.200 muñecos. Impresionante. Y ese es mi señor padre. Ok. Acá. Bueno, acá al iniciar la escalera ya veo alguna energía que se empieza a mover. Bueno, al llegar acá a la escalera, los equipos ya me detectan una energía bastante alta. ¿Has sentido o ha pasado algo acá en la escalera? Sí, la mayoría de los pasos y las cuestiones son aquí. Es debajo de estas escaleras daban la vuelta así. Pero debajo de estas que vemos ahora están las originales de la casa que antes era madera. Sí. Aquí se siente la mayoría de los pasos, ¿no? Hay veces corren la puerta, ahorita te suena bastante duro, pero a veces el perro se pone aquí y ladra hacia allá, no habiendo nadie abajo. Okay. Y ahí es cuando uno dice, ¿será que se metió un ladrón o algo así? Porque siempre se pone aquí y ladra, y ladra, y ladra. Mayoría de las veces, entre 10, 12 de la noche. Okay.
No es imposible. Ernesto, ¿en esta zona también han tenido algún tipo de actividad o algo les ha pasado? Sí, pues aquí yo tengo 3 acuarios, me fascina como el mundo marino y tengo 3 acuarios y toda la cuestión, pero no duran los peces, no duran. Y se mira, te mueren. Sí, que el antibacterial, que el oxígeno, que el no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y he traído gente pues especializada y me dice, no, está normal, pero los peces no duran un mes. Lo mismo que con los flores que hay aquí, con las flores y toda la cuestión. Por lo general yo con los floreros que tengo aquí, ven, te los muestro. Yo tengo este lugar, este espacio como muy místico, le guardo su cuestión, por eso tengo esta réplica de la máscara, de esta máscara, que es de la ópera de Pekín, en la ópera china, y este espejo que me encantó y lo puse ahí, pero quise poner 2. Yo como que, por decirlo así, lo consagré a que este florero me reciba toda la energía que llegue de allá, de la puerta, y este, la del escenario. Cuando yo meto girasoles, no me duran 2 horas, se marchitan de una, mientras que estos duran al 100. Y mira, flores que he metido ahorita que pueden durar que 3-4 días, mira ya cómo está el agua, mira ya cómo están las flores, mira este cómo está menos que ese, pero sin embargo, entonces yo como que dentro de mi cuestión dije, para que recojan toda la energía negativa, se la chupen. Pero mira, y meto girasoles, en especial cuando meto girasoles, pueden durar 3 horas completamente vivos, y a las 3 horas que yo salga funciona. Este es el ingreso de todas las personas al teatro. Sí. Obligatoriamente deben pasar por este corredor. Ok. Te voy a dar una explicación en la parte energética. ¿Qué podría suceder en este caso con las flores que tienes allí? Primero, todos tenemos claro que los objetos antiguos guardan una energía. La simbología que tú le tienes como un sol. Un sol, siempre estamos hablando de una fuerza de luz muy grande. En algunas culturas, ya lo sabes, en la antigüedad era el dios sol. ¿Sí? Y en la parte espiritual, nuestro cuerpo se divide en 2 partes. Nuestro lado izquierdo es la parte espiritual, nuestro lado derecho es la parte física. Todo lo que tiene que ver con lo que hacemos, con lo material, con tu trabajo. Todo, si tú te das cuenta, al ingresar las personas siempre van a estar colocando su lado izquierdo hacia este lado. Sin querer queriendo tú con las flores estás haciendo que te reciban todo lo negativo que traen las personas a este lugar. Ok. Así que todas las personas que entran aquí, que pueden entrar con envidia, con muchas situaciones, ¿cierto? Te están dejando impregnado acá. Y las flores te están ayudando a recoger. Pero mira, más curioso aún, la entrada del sol a tu templo o a tu lugar de trabajo o a tu hogar, la parte izquierda prevalece con mucha más fuerza que la parte terrenal. La parte terrenal te está recogiendo todo lo que las personas traen, de pronto hasta para que tus proyectos no salgan adelante, que las obras sean un caos, o sea, sin querer queriendo, sea tu padre, seas tú mismo, sean lo que yo o nosotros llamamos guías espirituales, te orientaron muy bien de colocar estos objetos como están. Estás prevaleciendo una luz sobre tu trabajo, sobre tu esencia, sobre lo que tú eres, sobre lo que representa este sitio. Y los floreros te están mostrando, las flores te están mostrando que te cuidan mucho en la parte espiritual y te están reflejando la parte física. Protegiendo. Te están protegiendo de alguna forma y es bueno. ¿Otra vez? No, Marica, no, espere. Intenta decir algo, lo que desees expresar. Pues vamos a intentar aquí una comunicación.
Estamos invitando a todos los espíritus que se encuentren en este sitio, sean artistas, sean invitados. Dos estaban a este lado, pero él se volteó hacia allá y él se volteó hacia allá. A ver, se van, ya no va más.